contacto con Juan Pablo Schiavi, que es ex secretario justamente de Transporte de la Nación Argentina. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Acá te saludamos Nahuel y Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, ya sabrás entonces todo lo que pasó ayer y lo que viene sucediendo, vos que estuviste ahí adentro, justamente, que conocés a los actores principales, ¿cuál es tu análisis? ¿Cómo desarrollás, eso, tu análisis, tu idea sobre el tema? Bueno, primero para ponernos en contexto, que sabemos la palabra ahora, tratemos de describir un poco qué es todo este sistema, ¿no? El sistema de autotransporte en la Argentina es un sistema muy complejo y muy grande, y sobre todo el de colectivos, calculemos que el área metropolitana, capital federal y el área metropolitana tenían aproximadamente 20.000 unidades, o sea, me puedo equivocar en los números, alguna desactualización, pero estamos en ese rango. O sea, es un universo de muchísimos servicios, de muchísimos viajes por día, ¿no? Estamos calculando cerca de 10 millones de usuarios del sistema, y aproximadamente con uno o dos viajes por día cada uno, con lo cual son números muy grandes. Pensemos también en términos de política pública, que hace más de 20 años que en la ciudad de Buenos Aires casi no se hace un kilómetro de subte, que era un sistema equivalente que cubría mucho de los recorridos, sobre todo internos, desde y hacia la ciudad de Buenos Aires. Pensemos también que hay un flujo diario, cotidiano, de 2 o 3 o 4, según las estimaciones, millones de personas que todos los días entran y salen de la ciudad de Buenos Aires. Quizás estos números post pandemia son un poco menores, pero son números también elevados. Y el sistema de ferrocarriles, que si bien ha mejorado en algunos casos la frecuencia, no hay líneas nuevas, de hecho, y las frecuencias tampoco han cambiado fuertemente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un universo de gente que se transporta todos los días en un sistema que está muy dependiente del sistema de autotransporte de colectivos. El sistema de autotransporte colectivo, también para aclarar un poco, son concesiones estatales, digamos así a grandes rasgos, que el Estado va dando a lo largo del tiempo y la va renovando por distintos tipos de mecanismos. Y que desde hace muchos años han empezado a tomar una forma más oligopólica, o monopólica, si le queremos decir. Recordemos, por caso, lo que pasó allá por el 2010-2011, cuando yo era secretario, que tomamos dos medidas en el gobierno de Cristina Fernández. Una fue transferir el subterráneo a la ciudad de Buenos Aires, con lo cual la Nación dejó de tener la operación diaria y cotidiana del subte y el esquema de pago de subsidios sobre el servicio de transporte del subterráneo. Y la segunda fue ordenar un nuevo sistema, que era la tarjeta SUBE, por el cual nuestra gran apuesta como estructura de gobierno era dejar de subsidiar empresas para subsidiar personas. Esto es, vos subías al colectivo, ponías tu tarjeta y de ese quantum de costos, una parte directamente iba al transportista. El transportista cobraba subsidios a la medida en que llevaba gente. Esto es un poco a grandes rasgos. Este sistema tenía que ver con una tarjeta que ustedes recuerdan, era nominada, cada uno tenía su tarjeta con su nombre. Eso en el tiempo se desnaturalizó, las tarjetas hoy son prácticamente ninguna, tiene nombre, no se sabe quién es el que sube el colectivo, pero el sistema y el mecanismo está, y el concepto creo yo que habría que recuperar. ¿Por qué? Y termino con esto. El Estado Nacional pone una cantidad de dinero muy grande, porque el sistema de transporte en el mundo tiene niveles de subsidio, mucho más en América Latina. Con lo cual, todos los días, de cada boleto que uno compra, el transportista recibe un porcentaje que actualmente debe ser no más del 15%, que le entra por el pago directo del pasajero, y un 85% que es subsidiado. Eso, si vos lo tomás y lo ponés sobre la misma malla, en una estructura oligopólica de muy pocas empresas que manejan muchas líneas colectivas, genera que cada compañía recibe niveles de dinero que asustan cuando uno los lee, y que hace que empiezan a aparecer otro tipo de componendas de las cuales también podemos hablar.
Es muy interesante el recorrido que nos hiciste realmente, y te lo agradezco. Entonces, una vez que está planteado esta situación, ¿cómo para vos, cómo, qué debería hacerse, qué caminos debería tomarse para que no haya, bueno, estos problemas que vienen sucediendo? Ayer me parece que el Sergio Massa lo dijo con bastante claridad, que el Estado no se iba a dejar extorsionar. Yo creo que lo que existió ayer y muchas veces más son niveles crecientes de extorsión, que por eso describí la situación, que se dan en el sentido de que hay, en el caso del área metropolitana, hay dos grupos fuertes y uno más pequeño, pero que tienen todas cantidades de líneas colectivas. Cuando uno vio la lista, ustedes los comunicadores, los periodistas han pasado las líneas de colectivo de cada uno, asusta la cantidad de líneas de colectivo. O sea, que hacen un paro y te paran la actividad económica de una ciudad, de un área o en algunos casos de un país. Entonces a mí me parece que primera cosa que yo creo que se debería hacer en términos de política pública es rever todos los sistemas de concesiones que están dados, reestudiar un poco todo esto y ver si tiene sentido que existan compañías que tienen ese nivel de acumulación. Porque también, digámoslo, tienen ese nivel de acumulación porque sobre eso hay un montón de negocios y ellos tienen un segundo negocio. Muchos son fabricantes de carrocerías, muchos tienen acuerdos particulares con las terminales automotrices que les proveen los chasis. Entonces, no es casual que haya alguna compañía como Dota que tiene, no sé, el 50% del parque automotor del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que además de haber ido comprando líneas, entre comillas, ellos tienen un segundo nivel. Entonces, primera cosa es sincerar esa situación, digamos, desglosar un poquito, porque no nos olvidemos que son concesiones estatales. Es el Estado el que está poniendo el recurso. El segundo, creo yo, por el mecanismo que corresponda, quizás el mecanismo de la tarjeta SUBE hoy no es el mejor, pero para nosotros nos parecía que podía ser interesante, pero volver al concepto de que el Estado debe subsidiar el transporte, pero debe subsidiar personas y no debe subsidiar empresas. Subsidiar a cada uno de los usuarios no es lo mismo y no debería ser el mismo nivel de subsidio. Subsidiar a una persona que viene del fondo de La Matanza, que toma dos colectivos y un tren y viene a laburar todos los días, que subsidiar a alguien que sube a la estación San Isidro para no usar la 4x4 y viene en tren hasta Retiro y va caminando a la oficina. Y el nivel de subsidio hoy es igual. Entonces me parece ahí que hay una inequidad desde el punto de vista estatal que se puede corregir y que la técnica podría corregirla. Y el tercer punto me parece que es generar para con este grupo de empresarios una advertencia muy fuerte, porque pensemos, a su vez, ellos usan esto para generar conflictos internos en los sindicatos. Todos los sindicatos de los que se hablaba ayer tienen conflictos internos, líneas internas que responden a una empresa, y me parece que ahí estamos en presencia de un modelo de cartelización mucho más grave. Con lo cual yo creo que el Estado tiene hoy una capacidad y debería intervenir mucho más de lo que está interviniendo. Juan Pablo, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? Bien, un gusto. ¿Qué papel juega la ciudad de Buenos Aires en cuanto a esto que hace mucho tiempo se viene peleando porque se haga cargo de una parte de los colectivos que transitan por allí? Y también con algo que dijo ayer el ministro Massa, que a uno de los empresarios que nombró, a Bikoski, que le dicen el amarillo y por algo debe ser, ¿no? Eso es lo que dijo el ministro, con lo cual puede tener que ver alguna cuestión electoral, ¿no? En estos conflictos. ¿Vos cómo lo ves eso, tanto de la ciudad como el tema electoral? La primera cosa de la ciudad es que nunca se han hecho cargo. Yo describí esto del año 2011 cuando le transferimos el suple. Fue una pelea terrible, tremenda, para que la ciudad tome el suste, que es más porteño que el suste ni nada, porque no se quería hacer cargo de los recursos. Entonces es muy fácil tener un presupuesto monumentalmente grande y no pagar ni las cosas que funcionan. Recordemos que la ciudad hizo el sistema de Metrobús, que hizo las estaciones, las vías. Ahora, los colectivos, eso no lo paga la ciudad.
Los colectivos son para la nación, tanto los que empiezan y terminan en la ciudad, que son de absoluta jurisdicción de la ciudad, como los que pasan y llegan adentro de la ciudad. Y a mí me resultó la respuesta del jefe de gobierno hasta cómica, diciendo, no nos llamaron a la reunión, pero no te tienen que llamar a la reunión. Vos sos parte del problema. La ciudad en esto hace como que no ve, no escucha, y está muy tranquila usufructuando un sistema del cual no pone ni un recurso, no pone ni un peso. Eso por un lado. Y segundo, a mí no me extraña que haya niveles de... Por eso digo, hay algo más adentro de todo esto, todo este tema de las carroceras, el grupo Bykovsky que tiene su propia carrocera, eran compañías... me acuerdo en nuestra época tuvimos un conflicto enorme porque pasó eso de La Plata, que le querían cambiar la denominación a la línea para seguir cobrando subsidios. Son tipos que vienen, viven del Estado hace muchos años, algunos son buenos empresarios, otros menos, pero bueno... No, en este caso me parece que la ciudad, se corrió el problema. Es como que el problema de los colectivos es un problema que no es de ellos. Pero si uno pregunta en una encuesta, la gente te va a decir que el Metrobús es una cosa de la ciudad de Buenos Aires. Y el Metrobús en realidad son X cantidad de paradores que pusieron, pero el sistema de colectivos es un sistema pagado por la nación, regulado por la nación y conducido por la nación. Entonces, me parecería mucho más genuino que la ciudad... tome las, creo que son 50 o 40 y pico líneas de colectivos que son, empiezan y terminan en la ciudad, que las pague, que paguen los niveles de subsidio que corresponde pagar, que se haga cargo de la parte del problema, que intervenga y que finalmente estructure un modelo de coordinación con la nación y con la provincia. Ayer en la reunión con los empresarios estaba Donofrio, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, no había nadie de la ciudad. No te tienen que invitar para eso, tenés que ir porque sabés que hay un problema, digamos, ¿no? Me parece que están haciéndose los boludos, digamos, era uno que ser gráfico con el tema para ser claro, ¿no? Muy claro, la verdad nos clarificaste mucho todo el tema de transporte. Una cosa más, Tomás, sí. Y el otro punto, esto volvamos sobre esto, porque si no, viste como que... La memoria se va dilapidando. La ciudad de Buenos Aires hacía, hace muchos años yo fui ministro de Obras Públicas de la ciudad, y todos los años hacíamos 3, 2, 4 kilómetros de subte. Había un presupuesto interno de la ciudad que se pagaba con recursos propios, que daba para eso, no daba para más. Pasaron 16 años de gestión, es más, una gestión en la cual el PRO fue gobierno de la ciudad y gobierno nacional. Que inclusive pudieron haber tomado créditos que hoy están vigentes. Yo lo escuchaba el otro día a Santoro hablar de una cosa que es muy lógica. Hoy hay mucho crédito en el mundo porque tener subterráneos en una ciudad, desde el punto de vista ambiental, digamos, tiene una ventaja competitiva muy grande. Entonces hay mucho crédito blando para justamente sustituir sistemas que polucionan fuertemente, como la combustión de los colectivos en una callecita de 15 metros de ancho versus hacer un subterráneo. La ciudad no ha hecho nada. O sea, nosotros estamos pagando también una ciudad con un mayor, con área metropolitana, con un mayor parque automotor, mucha más movilidad, con menos calle, porque hay bicisendas, porque hay muchas calles peatonalizadas, y sin un kilómetro más de subte. Esto en el tiempo lo vamos a pagar, y los conflictos del transporte hacen que cuando un sector se pone de punta, el problema sea mucho más caótico que hace años. Juan Pablo, te agradecemos mucho realmente estos minutos con Radio Rebelde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande.